¿Todo está bien? María, voy hacia Seattle. Quisiera olvidarlo, pero no puedo. Tengo que hacer justicia. Él intentará seguirme. Deténla. Quítale las armas. Encierra a los caballos. Enciérrala a ella. Dame tiempo para acabar con esto. Con amor siempre, Tommy. Va a hacer que lo maten. Debió llevarme con él. Debiste darnos un grupo para perseguirlos. Ojalá pudiera. ¿Me vas a encerrar? Prefiero que te quedes. Eso ni lo sueñas. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Irás con ella? Sí. ¿Así que piensan escabullirse? Sí. ¿A pie? Sí. Ordené al establo que les dejaran sus caballos. Lleven municiones. Gracias, María. Solo háganme un favor. Traigan al idiota de mi marido en una pieza, ¿sí? Claro. Está bien. Váyanse, están perdiendo luz. El cazador estaba sobre él, ahogándolo, y Joel no alcanzaba su arma. Dios. ¿Tenías miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo entré corriendo, tomé su arma y le disparé en el rostro. ¿Cuántos años tenías? 14. ¿Qué edad tenías en tu primer asesinato? ¿Hablas de infectados? No, una persona consciente. Nada fúngica. 10. Wow. ¿Qué sucedió? El tipo iba hacia mi madre. ¿Lo apuñalé? ¡Mierda! No sé qué decir. Sí, soy bastante ruda. ¿Estamos perdidas? Claro que no. Ajá. Ey, ten un poco de fe. ¿Qué hay de esos locos caníbales que Joel y tú encontraron? Intentaron vengarse de ustedes. Tal vez estos lobos estén relacionados. No. No parecía el mismo grupo. ¿Y qué hay de estos contrabandistas de Boston? Dina, Joel traicionó a mucha gente. No tiene sentido adivinar. Muy bien. Al menos hasta tener más información.
Eli, autos. Sí, nos acercamos. Hay que estar alerta. De acuerdo. Aquí vamos. Me equivoqué. Resulta que sí sabes a dónde vas. Sí, te hace pensar en lo bien que nos ocultamos. Ya sé, es lo que me preocupa. ¿Es la ZC? Sí. Miren los lugares altos. Lobo. Los intrusos a la vista morirán. Qué amigables. Al menos sabemos que es el lugar correcto. ¿Dónde están todos? Ellos pusieron la señal. Tiene que haber una entrada. ¿Algo bueno adentro? Allí un mapa turístico. Bien. Algo es algo. Eran soldados de la ZC. ¿Ves los uniformes de Fedra? ¿Fueron los lobos? Sí, los dejaron aquí, como advertencia. Es un permiso. Huh.
¿Son jaulas? Son celdas. Los soldados las tenían en Boston. Tina, oye, ayúdame a subir. Yo vigilaré. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Suena bien. ¡Ay! ¡Mierda! Oh, ¡estoy bien! Y casi muero. Bien, ¿cómo te doy energía? Bien, me pregunto, ¿cuándo lo escribirían? La base cerevena. Es algo... you
sí es un generador. ¡Mierda! Bien. Falta energía. Bien.
Sí. ¡Bien hecho! ¡Mierda! Oye, vamos. Salgamos de aquí. Este golpe fue ruidoso. ¿Y ahora qué? Encontré una nota con algunos códigos. Dice que hay un refugio de los lobos en una tal base de Cerevena. Cerevena. ¿La buscamos? Y quizás encontremos a nuestro primer lobo. Lo hacemos hablar desde ahí. Vamos. ¡Ay, mierda! ¡Mira! Hotel Cerevena. Tiene que ser ahí. Bien. Veamos cómo pasar por aquí. La puerta de maldita Fedra. Vaya creatividad. Directo al grano. Vamos más cerca y exploremos. Idiotas. Ponerlos a todos en tu contra. ¿Sabes el código? La nota que encontré tiene varios. Pero primero tenemos que darle energía. Bien, ahí vamos. Sin combustible. Maldito sea. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo. Muy bien. Estacionamiento del juzgado y domo. ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo. ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? ¿Y dónde estamos? Yo diría que estamos aquí. Perfecto. Lo marcaré mientras seguimos. ¿Qué rayos sucedió aquí afuera? Supongo que los militares bombardearon este lugar. ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruían partes de la ciudad que estaban en manos de los infectados o de los rebeldes. Parece un poco exagerado. Bueno, usualmente funcionaban. ¿Contra infectados o rebeldes? Ambos. Mierda. Créeme, tuviste suerte de no crecer en una seta así. Me empiezo a dar cuenta de eso. Me pregunto cómo sería si me hubiese quedado. Seguro me habría vuelto una de esos tontos soldados. Imposible. No te veo recibiendo órdenes de nadie.
Sí, tienes razón. Debo decir, esperaba que esta zona de cuarentena fuera más... Dice que hay provisiones en un banco. Quizá valga la pena revisar. Vaya, mira el tanque. Alguien acampó aquí. Parece reciente. ¿Habrá sido Tommy? Tal vez. Me pregunto cómo sería si me hubiese quedado. Seguro me habría vuelto una de esos prontos soldados. Imposible. No te veo recibiendo órdenes de nadie. Sí, tienes razón. Debo decir, esperaba que esta zona de cuarentena fuera más... movida. Sí. Quizá todos se esconden en el Cerevena. ¿Y bien? ¿Cuántos lobos crees que haya? Bien. Al menos 8. Si tenemos suerte, no habrá más. Estaremos bien. Hay que estar alerta. Aprovisionarnos. Esos eran todos. Dios. Pues, encontramos el banco. ¿Y esos chalecos antibalas? No parecen soldados. Sí. No lo sé.
Creo que estos tipos intentaban robar el banco. Ah, mierda. Es como una película. ¿Cuál? La de la banda de surfistas. Oh, sí. Me encanta esa película. Aquí vamos. Listo. Okay. Gracias, amigo. Mira cuánto dinero. Está lleno. Vaya, si estuviéramos en el viejo mundo, seríamos ricas. Hey, si vivieras en el antiguo mundo, ¿qué comprarías con ese dinero? No lo sé. Tal vez una granja. Pero ya puedes tener una granja. Cierto. ¿Tú qué comprarías? Un transbordador. Ah, es verdad. Tu manía de astronauta. Hey, es mucho mejor que una granja. Una granja es mucho más práctica. Ese lugar era de locos. Bueno, conseguimos una escopeta, así que no te quejes. Muy bien, busquemos el combustible. ¿Este lugar es sólido? No lo sé.
Lo logré. Ok, creo que eso es todo. Dice reparto de comida. En Boston, hacíamos filas larguísimas y estaba horrible. Me volvería loca. Algunos lo hicieron. Vamos, busquemos una entrada. Distribución de combustible. Aquí vamos. Wow, Fedra sí que aseguró este lugar. Boston siempre necesitaba comida. El hambre te desespera. Genial. Spring y la Quinta. Qué triste.
Hey, tienda de música Valiente. Buscamos por provisiones. Dios, imagina este lugar cuando todo estaba intacto. Podrías relajarte, tocar algunos instrumentos. Apuesto a que tenemos todo para formar una banda. Tú no sabes tocar nada. Bueno, sí, pero podría aprender. Oye. Mira esto. Oh, wow. Eso fue un ritmo interesante. ¿Perdón? Es talento innato. Admítelo. ¿Que te amo? Lo que sea. Empecemos una banda. ¿Qué tal si eres mi fanática? ¿Tú qué? Oh, ok. Al parecer las bandas tenían fanáticos que los seguían a todos lados. ¿Eso no es lo que soy ya? Supongo. Tenía muchos discos aquí.